Hello, hello, 1, 2, 3, can you hear me? ¿Me escuchan? ¿Me Yes, escuchan? sister. Good evening. Good Yes, evening, sister. exacto. Okay, hello, hello. Let's start the class. Today it is class number 21. Class number 21. Jesus. Okay, if I'm not wrong, we're gonna finish this class next Monday, 25. Okay, well, let's get started. Okay, and here we have this conversation. It says, two managers are discussing about risk and hazards at different locations in their company. Read the conversation and take turns practicing it. Let me check if the list of hazards and safety measures is complete. Measure for electric shocks. For electric burn? Yeah, it is. Have you finished the first draft for the office safety plan yet? Already, Marcos. Now, I'll work on the plan for reporting hazards and incidents. Great. I'll work on some ideas on controlling risk because we haven't made much progress on that. All right. Then I work on establishing the incident probability, the potential severity, risk value, and risk level. That sounds good. We want to have everything ready by the end of the weekend. Necesito un voluntario. I need a volunteer for Marcos. Is there any volunteer? Me, teacher. Thank you. And I need another one for Josué or Joshua. Me, teacher. Excellent. All right. Let's get started. 3, 2, 1, action. Let me check if the list of hazards and safety and measure is completed. Measures for electric shocks, for electric board. Yeah, it is. How you finish the first draft for the office safety play yet? Already, Marcos. No, I work on the plan for the reporting hazard and in the incident. Good. I'll go on some ideas on controlling risk because we haven't made much progress on that. All right. Then I work on establishing the incident probabilities, the potential severity, risk value, and risk level. That sounds good.
We want to have everything ready by the end of the week. Okay, we need to reinforce the pronunciation of, for example, incidents. Incident. Incidents. Draft. Draft. Okay, eso no se refiere a la bebida alcohólica, sino se refiere a otro término. Se refiere a, por ejemplo, lo que le decimos nosotros a buen salvadoreño, machote. Okay, algo que no se ha terminado. Okay, draft. Also, we have I'm sorry. Voy a estar de oyente. Okay, mister. No problem. Ya no pude. Probability. Probabilities. Probability. Probability. Okay, two more volunteers. One for Marcos, please. Okay, thank you. And one for Josué. Mi teacher. Good. Okay. Let me check if the list of hazard and safety measure is complete. Measure for electric shock, for electric burn. Yeah, it is. Have you finished the first draft for the office safety plan yet? Plan yet? Already, Marcos. Now I work on the plan for reporting hazards and incidents. Great. I'll work on some ideas on controlling risk because we haven't made much progress on that. All right. Then I work on establishing the incident probabilities, the potential severity, risk, value, and risk level. That sounds good. We want to have everything ready by the end of the week. Excellent, very good. Okay, let's reinforce the pronunciation of measures for electric. Measures for electric. Okay, good. Reporting hazards. Reporting hazards. Okay. Controlling risk. Controlling risk. Okay, this expression, that sounds good. That sounds good. Okay, que se escuche la letra S, porque está en tercera persona, that sounds. That sounds good. Excellent, okay. Well, we need to complete this part of the vocabulary. We need to complete the vocabulary part. Risk, hazard, exposure, safety measure, irreversible damage, precautionary.
a compartir. Ya les comparto si quieren. Vaya. Ok. ¿Qué página es? No sé, hay que averiguarlo. Ah. La 34 tiene que ser. Vaya, se lo puedo compartir, pero ya la tengo ¿La respondida. ¿La contestó? Sí, ya las tenía respondidas. Cuando estaba haciendo la tarea. Buenas noches. Pero igual, revisemos tal vez. Hay algo que no tenga bien. Ok. La 1 dice que es likelihood of heart in specific circumstances. Quiero ver en español qué dice. Vamos a ver. Vaya, dice. La 1. Riesgo. Probabilidad de daño en circunstancias específicas. La 2. Peligro. Potencial de ser peligro y causar daño. La 3, exposición. Exposición. Desprotegido de algo peligroso o desagradable. Medida de seguridad, la 4. Procedimiento para evitar que suceda algo peligroso. Daño, la 5. Consecuencia o daño tan grave que es imposible deshacer. Irreversible. La 6. Precaución. Destinado a proteger a alguien, algo de una situación peligrosa. Precaución. Todas me parecen bien, solo que tengo una duda con la 6 y la 3. La 6. Ajá, porque dice precaución. Entonces, es como, no sé, como que usted tiene que estar precavido a algo. Pero no sé, siento que puede ser como desprotegido de algo peligroso o desagradable, porque la 3 pienso. Ajá. Déjense. Sí, pero. Quiero ver. Exposición. La 3 está expuesta. Exposición, ajá. Destinado desprotegido con de algo peligroso o desagradable. O desagradable. Pero no sé. Y las 6.
La 6 dice que es destinado a proteger a alguien, algo de una situación peligrosa. A alguien. Y el otro es a algo. A alguien o a algo. Pero es que son casi, son similares, ¿verdad? Son bastante similares. Pero quiero ver preposición, exposición. ¿Qué opinan las demás? Exposición, como que está expuesto a algo. Expuesto a... ¿Al peligro? No. No sé. Está bastante confuso eso. Sí, porque son bastante similares, tienes razón. Porque es medida de seguridad, medida de seguridad. Ah, bueno. Pero no sé. Preguntémosle al teacher, por ahí está. ¿Las demás qué opinan? O las demás qué opinan. ¿Cuántas hay? Quiero ver. Habemos, está Elizabeth, Rosibel, Clarissa. Pues hoy nadie quiere hablar. Hoy estoy. No, no puedo hablar, me duele mucho. Me estaba hablando en mi... es que está confuso yo para tengo mí. Tengo esa duda también, pero en la 3. Eso le decía algo. Es que son similares. Pero ¿será que una es la acción y la otra es...? Precaución. Ay, no, es que no sé. Pero harm es como... ¿Qué es harm? ¿Cuál? Hazard. No, es la palabra peligro. Peligro, sí. Pero yo creo que por eso es precaución, porque está... O sea, es algo que está destinado a proteger, valga la redundancia. Y la otra es exposición, o sea, algo que está expuesto. Como la misma palabra lo dice, que no está protegido. Pues. Para mí que está bien, sí. Ajá. Excuser un protest from sometime danger or place. Is number 4. Safety measure. Say, okay, say, perverado. Procedure to prevent something dangerous from happening. Number 5, reversible matter. It's number 1. Like, yes. Or specific circumstances, risks. Number 1. Number 3 is the likelihood. I don't know what is the pronunciation. Of harm in a specific circumstance. This is number 3. No, it's number 1. Risk. No. Number 1 is for me.
Number one is the potential to be dangerous and to cause harm, but I don't know. Potential. Potential. Potential is the last. Potential to be dangerous and to harm. Okay, espérame, quiero ver. Hazard. Hazard. Es peligro, ¿verdad? In, entonces number one, Enrique, es el potential. No, no, tenemos un dilema, pero la cosa es que si solventamos las otras y vamos a ir viendo. Ajá. Porque la primera con la que five. Iniciamos las 5, 5, va. Ya. Pasa. I meet. Y aquí en la. Precautionary. Precautionary es el I meet. El nombre. El procedium. Procedure is number four. Safety measure. Safety measure. Ajá. Pressure to prevent. Sería number four, ¿verdad? Procedure. Okay. Procedure number four. Okay. No, the Carlos. Map. Carlos, procedure is in number three. Four, digo. Number four. Sí. No, Carlos, ahorita erase that number. And then number two. Oh, sorry, aquí. Write number acá. Four. Yes. Okay, number sorry. Four. No problem. Number four, Carlos. And that's. Excuse me. Four. Yes. Es que estoy escuchando al revés hoy. There is the other precautionary. Number for me, yes, five six. Is consequence, yes, right. Six. Five is consequence. Six, I mean to protect, I mean, someone. Yes, four. Procedure to prevent sometime danger for me. What procedure to? Procedure to prevent sometime danger, yes, from happening. Four. Yes, number four. Number one, like risk of heart in specific circumstances. Yes, así lo tengo yo for aquí. Me. Igual for me. Okay. Pero Carlos, si gusta, vaya llenando para que no nos vaya. Number one. Se va en la question aquí. En six. One, ¿cuál sería aquí el número? En number six. One. Six. Six. Yes. En el one. Sí. No, ahí está bien, Carlos. Cinco. Ok, aquí. Seis. Ajá. Number four. Yes, and the next, likelihood of harm in a specific circumstance. This is number for you? One. For me. Okay. For me, one. Okay. Next, hazard. Unprotected from sometime danger or implicit. Number three. For me. No, for. So is hazard. Okay. For
the last potential to be dangerous and to cause harm. Number two. Number two. Hazard. Okay. Digo yo, no sé. Veamos. Yes, hazard. No, supuestamente es peligro. Sí. Sí, aquí lo puse en español ya para que no. Ah, vaya, ya está. Pues usted. Okay. Teacher, are you there? Teacher. No, yes. Hello. Teacher, what is the pronunciation? Likelihood. 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 The probability. Probability. Likelihood. Did you finish? Yes. Yes. Good. N. Ajá, ok. Esa es una sustancia que al no saberla manipular te puede ocasionar algún daño. ¿Qué otra más? Por ejemplo, es que solo esa. Los materiales de los líquidos de limpieza. Pero no representan. No son peligrosos. No son sustancias peligrosas, porque, por ejemplo, ahí en la oficina llevan una onda que se llama Magic, que sirve para limpiar todos los vidrios, ventanas y cosas así. Lo que se le echa al piso, detergente, alcohol, gel. Y el cloro o la lejía, que es lo más fuerte que eso, sí. Y para allá nada. El problema es si no lo saben utilizar. Si los combinan y no saben, ahí sí. No. Entonces, ¿cuáles podríamos poner? Por lo que decía Manuel, de lo que se utiliza para limpieza. Pensemos en otro tipo de industria, entonces, por ejemplo, la soda cáustica, algún tipo de ácido clorhídrico o para los que utilizan para pulir la cerámica, los azulejos en un baño, ¿cómo se llama? La soda cáustica. Ajá, la soda cáustica, sí. Si para la pasan en la piel, si no sabe, entonces ahí se quema. La soda cáustica podemos poner, se llama, algo sería, ¿cómo sería? Caustic soda. Caustic, no sé. Así es. Captive. Soda cáustica. Caustic soda aparece. ¿Cómo? Caustic soda. Así como está escrito. Caustic. La P no.
y va UST. ¿Sí? Sí, y ¿Cabo? Después de la I le quitas la V y la E y pones una C. Ajá. La V y la E no van. Ahí, no, C de casa. Ahí está. ¿Qué otro químico? O ácido. Y cuando fumigan, generalmente cuando hace plan de jornada de fumigación, hay químicos. Por ejemplo. Si una persona está dentro de del lugar donde están fumigando, es peligro. Entonces podemos ponerlo así, generalizado como insecticida. Ajá, cabal. Insecticida. Insecticida. Y dice insecticide. Insecticide. Ajá. Insecticide. Don Manuelito. Ellos sin la cámara están. Insecticide. Pero después de la sí, cabal, CIDE, con C. Ahí, cabal, cabal. ¿Qué otro más? Pongamos uno más y después nos vamos a los Electricity and Fire Hazards. Otro químico que pudiera ser nocivo. ¿Qué otro? ¿Alguna sustancia explosiva, por lo menos en la cocina, el gas? El gas. Sí. ¿Cómo pero sería? ¿Gas en la oficina? Aunque no dice específicamente en oficina. Es que solo arriba habla de los riesgos en la oficina. Okay. Y veamos electricity and fire hazard. Cortocircuito. ¿Cuál otro sería? Riesgo de incendio. Sí. Así viene siendo con lo mismo el eléctrico. No, lo que pasa es que donde dice fire hazards habla de incendio, pero digamos, llevemos lo de lo general a lo puntual. ¿Incendio dónde? O por ejemplo, tal vez no como incendio, sino que alguna pieza que se caliente y al tomarla te quemas. O sea, no sea del incendio, pero se da, digamos, la quemada. Sobrecarga. Sobrecarga en las instalaciones. Sobrecarga. Ajá. Sobrecarga eléctrica. Ajá. Ok. Viene siendo como un choque eléctrico. Eso es sinónimo de esos choques eléctricos. No, porque electric shock es ya cuando está. Cuando usted lo recibe. Sea, ahí hay daño humano y la sobrecarga, hay daño en el equipo. Ajá. Por la sobrecarga te quedas, te vas el equipo. Sí, sí, sí.